Gracias por elegirnos. Este es el mejor canal informativo Noticias al Día, desafiando las recomendaciones de especialistas del mundo. Nicolás Maduro flexibilizará la cuarentena por el coronavirus para ancianos. El dictador venezolano informó que el permiso para mayores de 65 años será el lunes desde las 10 hasta las 14 hora local. También permitirá que niños de hasta 14 años salgan a la calle acompañados de un mayor este domingo. Antes de continuar con esta información, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta información. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la flexibilización de la cuarentena que declaró en marzo contra el nuevo coronavirus al permitir que el domingo y el lunes, a manera de experimento, niños y ancianos salgan unas horas. Este domingo se abrirá una franja horaria de las 9 a las 18 horas locales, 13 a 22, para que niños de hasta 14 años rompan la cuarentena acompañados de un representante, informó Nicolás Maduro aún en un pase telefónico transmitido por la televisora estatal. Luego ratificó las medidas a través de su cuenta en Twitter. El permiso para las personas mayores de 65 años, en tanto, será el lunes de las 10 a las 14 horas locales, agregó el líder chavista. Es un experimento para que todas las comunidades a un kilómetro alrededor puedan caminar, indicó el mandatario. Hasta ahora, ¿qué opinan ustedes de todo esto? La medida excluye a la turística Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, noreste, donde se decretó un toque de queda nocturno por un brote de COVID-19 sugerido en una academia de béisbol en Nueva Esparta, donde se afloja la mano todavía, apuntó Nicolás Maduro. Entre las medidas para contener el coronavirus en Venezuela, donde hay 318 casos confirmados y 10 decesos, el régimen de Nicolás Maduro suspendió actividades laborales, salvo sectores esenciales como alimentación o salud. Desde el 16 de marzo, Caracas y 6 estados acatan una cuarentena que se expandió al día siguiente a todo el país y que fuerzas de seguridad hacen cumplir en sectores populares. La pandemia llegó a Venezuela con una economía reducida a la mitad en 6 años de recesión y unos servicios públicos colapsados. La crisis en el país ha causado el éxodo de 4,9 millones de migrantes desde finales de 2015, según la ONU. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.